Honduras, más que todo, se habla de que hay mayoría de mujeres en desventaja un poquito en cuanto a los varones. Pero hemos visto en el transcurso de la historia que cuando una mujer o una dama, para no serlo tan, tan fuerte, aspira a un cargo de elección popular, como que las mismas damas no las apoyan a veces. No sé a qué cree usted que pueda deberse tal situación. Bueno, yo no creo que las otras mujeres no nos apoyen. Definitivamente lo que pasa es que es cultural. Este ha sido una contienda de hombres por lo general, pero ya no. Ahora somos las mujeres las que hemos integrado esta participación política porque nos gusta, porque queremos hacer un cambio, porque sabemos que la política sin mujeres no es una buena política. Un país manejado solo por hombres, imposible que sea un país que camine de la manera correcta, ya que estamos nuestros ciudadanos somos hombres y mujeres. Así que pienso yo que no es una contienda de que las mujeres nos están haciendo la contra. No, es que nosotras las mujeres tenemos que ir sacando esa fuerza para integrarnos poco a poco en la política del país. Doña María Marta, ¿qué actividades tienen ustedes pendientes para lo que es seguir proyectando su imagen? Ya que pues la adhesión usted con Eduardo es un poco más reciente y Eduardo pues ya tiene un trabajo más amplio, con mucha más antelación que usted. Sí, bueno, recuerde que mi trayectoria es bastante conocida en Correcto. El país, o sea que mi adhesión con Eduardo, como usted dice, fue reciente, pero las pláticas, la amistad venía de hace mucho tiempo. Así que pienso yo que aunque haya sido un poco más tardada mi unión con él, pues la gente se recuerda de María Marta. ¿Usted cree que la recuerdan como parte, como presidente, o qué cargo es el que lleva en el INAM? Mire, yo... Como ministra, ¿eh? Yo fui ministra. Ministra del INAM, ¿verdad? Ese es el cargo. Fui ministra del INAM, pero si le soy franca y sincera, la población hondureña que nos está viendo hoy en su programa, y tal vez usted lo recordará si sí, se lo menciono, me recuerda por las denuncias que yo hice a un presidente de la República en aquel entonces, me recuerdan por la persecución que yo fui objeto, y me recuerdan por la cárcel, que pasé un año en una cárcel por los mismos problemas de la venta de la nacionalidad, y que mezclaron a mis hijos para querérmelos quitar, pensando que de esa manera me iban a callar la boca. Entonces ya la población hondureña desde ese entonces me conoce, ha seguido mi trayectoria, que fue una trayectoria pues bastante fuerte en el país, porque creo yo que hasta ese momento no había habido nadie que se atreviera a hacer este tipo de denuncias, sobre todo a grupos de poder, que son los mismos grupos de poder que por años se han mantenido y han destruido un poco la estabilidad en nuestro país. Entonces ya viene más adelante lo que fue el trabajo como ministra del Instituto de la Mujer. Sí. Creo yo que hemos hecho una buena dupla, si eso es lo que pues usted quería preguntar. Sí, sí. ¿Creen ustedes que la inhabilitación del doctor Cherenfan ha venido a lo que es a bajar los gases o la simpatía de algunos votantes, o al contrario, ha subido, como dicen, de plusvalía el movimiento de Eduardo Maldonado? Bueno, yo le voy a decir sinceramente, creo que la participación del doctor Cherenfan, el valor que tuvo él de presentarse públicamente, de aceptar y hacerse para atrás, y ese valor moral, esa ética, ese profesionalismo, y poner a su señora esposa, que es una mujer que viene también de esa misma creencias y valores morales, ha sido todo lo contrario. En vez de bajarnos, nos ha subido, nos ha levantado, porque con eso se ha demostrado que el movimiento, ahora sí, de Eduardo Maldonado, tiene gente honesta, gente que sabe cómo se deben hacer las cosas, gente que no engaña, no miente y mantiene por alto sus valores morales. Entonces pienso yo que el movimiento ha ganado muchísimo. Por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para que el doctor Cherenfan pudiera regresar, pero en este caso tenemos a su señora esposa, que cumple los requisitos de igual manera. Y como usted lo dijo anteriormente, tendremos dos alcaldes, el alcalde
que va a apoyar, que es el doctor Cherefán y la señora alcaldesa, lo cual hace que sea una dupla, hombre-mujer, lo que yo le digo, el país necesita que las mujeres y los hombres participemos en igualdad de oportunidades. ¿Cómo se encuentra don Eduardo Maldonado actualmente? Bueno, si vamos a hablar de las encuestas verdaderas, Eduardo Maldonado está en un primer lugar. Déjeme decirle de que nosotros no estamos recibiendo las dádivas del gobierno. Los otros precandidatos, desgraciadamente, están fungiendo como personas en el gobierno y al mismo tiempo están como precandidatos. Y eso no demuestra una actitud de honestidad y de moralidad. El movimiento de Eduardo Maldonado sí tiene esa altura moral porque nosotros estamos afuera. Llevamos gente nueva, gente que no está utilizando ni los recursos del Estado, ni está utilizando a los empleados del Estado para que salgan a las calles. ¿Qué opinan ustedes? Y me gustaría que cada una diera una opinión breve de lo que es y de lo que consideran que es el ALBA para Honduras y alguna consecuencia según ustedes si va a ser positiva o negativa de acuerdo a la apreciación de cada una de ustedes. Bueno, yo le voy a decir francamente que todavía no hemos leído lo que es el ALBA, entonces es muy difícil darle una respuesta positiva o negativa o decirle contundentemente esto beneficia o no, pero generalizando como con la información que se nos ha dado, pienso yo que lo que viene a beneficiar al país y a la población y a todos nosotros, pues bienvenido sea siempre y cuando no traiga ninguna cola que nos empuje a tener problemas más adelante. Así que pienso que hay que tener prudencia y esperar a que nuestro señor presidente y su gabinete de gobierno nos presenten el documento para poderlo apoyar contundentemente o para estar en contra de él. Que induzcan a lo que es los votantes, pues el decirles el por qué tienen que votar por ustedes, el por qué ustedes creen ser mejores candidatos que otros que aspiran en otros movimientos. Bueno, muchas gracias, abogado, por invitarnos a este programa que es tan interesante. No me queda nada más que decirle a la población hondureña que nos miren a nosotros, que vean la clase de personas que somos, que vean la honestidad que tenemos, el trabajo que hemos hecho. El movimiento es un movimiento libre, que no lleva ataduras de ninguna clase. Es un movimiento que ha caminado solo con su líder, que es Eduardo Maldonado, y con toda la población que lo apoya. Y les pedimos que mediten bien ese voto, que miren el resto de los candidatos como son, que miren las cosas deshonestas que se están haciendo, que miren de dónde vienen los dineros y entonces que le den el voto al movimiento de ahora sí, de Eduardo Maldonado. Doctora Edinora.